Ya, hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Con este mensaje publicado en sus redes, la actriz colombiana Carmen Villalobos confirma lo que ya era un secreto a voces, que está separada de su aún esposo Sebastián Caicedo. Hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo, para confirmarles que después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que, pues nada, que es momento de tomar caminos diferentes. Carmen y Sebastián, después de muchos años de vivir juntos, se casaron en Cartagena, Colombia, en el 2019. Sin embargo, desde hace unos meses, sus acostumbradas publicaciones juntos o apariciones en eventos ya no estaban, encendiendo las alarmas de una separación. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre, siempre será que prime su felicidad. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré. Por su parte, Sebastián había publicado en su Instagram estas fotos con una mirada triste y con el siguiente mensaje. Algunas veces nos perdemos para volver a encontrarnos. Debemos transitar caminos oscuros, difíciles y en algunos casos solitarios. Lo mejor de todo es que en esos caminos aprendemos mucho, aprendemos a perdonar, a sanar, a amar, a soltar y sobre todo a confiar. Y ayer añadió en su historia este mensaje: vuela tan alto como puedas. En el Instagram de ambos no queda ningún rastro de su boda o de esos momentos felices que vivieron. Y sobre todo en el de Carmen, todas las fotos y videos juntos quedaron tan solo en la memoria.